Estas son algunas historias de éxito en el deporte entre padres e hijos. En la NFL, Archie Manning fue un buen quarterback con los Santos de Nueva Orleans de 1971 al 82, pero nunca tuvo equipo para pelear el campeonato. Sin embargo, sus hijos han sido sinónimo de éxito. Peyton inició su carrera con los Potros de Indianápolis en 1998 y ganó el Super Bowl 41 en 2006. Su hermano Eli es también quarterback con los Gigantes de Nueva York. Desde el 2004 ha ganado dos supertazones, el 42, y en el 2011 conquistó la edición número 46. En el automovilismo, el italiano Mario Andretti fue un destacado corredor de 1968 al 82, corriendo en NASCAR, y fue campeón de la Fórmula 1 en el 78. Su hijo Michael Andretti corrió en los 80 y 90 en la categoría kart, ganando varias carreras, aunque también estuvo en la Fórmula 1, no fue tan exitoso como el padre. En el fútbol mexicano, Javier El Chícharo Hernández jugó en los 80 y parte de los 90, sobre todo con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, y fue mundialista en México 86. Su hijo Javier El Chicharito Hernández destacó en Chivas a partir del 2008, del 2010 al 2014 jugó con el Manchester United y el año pasado firmó con el Real Madrid. Ha jugado dos mundiales en el 2010 y 2014. A nivel internacional, el italiano Cesare Maldini jugó en los 50 y 60 con el Milan y el Torino y fue campeón cuatro veces. Su hijo Paolo Maldini fue un ícono con el Milan, en donde ganó 25 títulos y jugó 25 temporadas del 84 al 2009. Score final, Iván Rivera.